Hace un par de años vimos cómo esta máquina causó tanto movimiento en las redes sociales, pues hacían notar cosas muy diferentes a lo que hacía la máquina. Yo la tuve hace un tiempo atrás, la verdad es que la tuve muy poco tiempo, la vendí enseguida y luego de ese tiempo no supe nada más, simplemente veía las cosas que salían en redes sociales sabiendo que eso era una mentira. Ahora la tengo aquí porque me la regalaron y quise hacer un video y he visto que en las redes pues hay personas que todavía están pensando en comprarla o cosas así. Como siempre digo, eso es gusto de cada quien, pero vamos a ver un poco y vamos a hablar sobre esta máquina. Casi todas son iguales, porque la que yo tuve era un poco diferente, tenía una pantalla aquí y esta no lo tiene, pero en la estructura y el resto todos son iguales. Por más que en esta máquina, por ejemplo, tiene el nombre en la cuchilla, yo siempre me fijo en esos detalles, como ya han visto. Aunque si esta tiene ese nombre ahí, no vale mucho la pena. Vamos directamente al punto, que esta es una máquina que sería más para uso casero, uso personal, que uso profesional, como lo describen ellos. Para mí, en lo personal, experiencia mía, trabajar con una máquina de estas dimensiones, ¿no?, se hace un poco muy dificultoso porque es muy fina, ¿ok? Tampoco para hacer líneas ya no valen la pena las cuchillas, les digo directamente, pero quise agarrarla en modo de que tal vez hagamos un diseño, una pequeña línea o algo, tampoco. Quizás soy yo que me he acostumbrado a trabajar, a hacer líneas con la Heater de la gama Plus. O simplemente el hecho es que es un poco difícil. Casi no la ven ustedes esta máquina en barberos profesionales, ¿no? Porque, no sé, no es muy buena. No es ni potente siquiera para decir que al menos tiene una buena potencia. La he usado y aquí les voy a hacer ver cómo va quitando peso, cómo se desenvuelve un poco la máquina, diríamos, porque tampoco no es que no sirve. Si ustedes se quieren bajar un poco lo que es la barba, ustedes mismos se quieren bajar un poco el cabello, está bien, para uso personal, para uso en casa. Le quieres cortar el pelo a tu hermano, a tu papá, a tu hijo, la maquinita en todo caso, ahí sí está bien. Pero ya no sabría la duración, ¿no? ¿Cuánto te va a llegar a durar la máquina lo que es como tal, ¿no? El motor y las cuchillas y todo eso. Eso también cambia en los otros modelos, ¿no? Digamos lo que es la batería, ¿no? Y la cuchilla, por ejemplo, aquí la máquina dicen que dura 2 horas, pero yo que la usé, cuando la empiezo a usar, ya después de 2 minutos, como que pierde la potencia. 3 horas para cargar, pues diría que no está mal, tampoco se carga trámite USB-C, una cuchilla en forma de T, como las normales, ¿no? De un trimmer. Ellos especifican que se puede regular a 0, la verdad es que yo no pude. No pude para nada porque son tipos de cuchillas que ya vienen fijas. Aunque si las abro y las quiero regular, no se puede. Simplemente queda en un tipo de regulación, como decir estándar. Así que por cuanto sea barata la máquina, yo diría que no vamos a ir bien. No es tan potente la máquina. Yo sé que no le podemos pedir nada. Esta máquina no sé qué valor tendrá hoy, pero yo creo que tendrá sus 15 euros, digamos. Más de eso no creo que cueste. Y para esos 15 euros hay máquinas en AliExpress que están costando hasta también lo mismo y son buenas. Hay unas de la BGR, que trimmer siempre, que creo que valen un poquito la pena. O sea, valen más la pena que esto, como decir. Y la hago ver simplemente es para que no se dejen llevar. O sea, lo que hacen ver, he visto en videos que pasan la máquina y queda completamente pelado, queda más pelado que pasar una shaver, y eso es totalmente falso. Pues sin embargo, el agarre ya es simplemente cuestión de gusto. A mí no me agradó este agarre, ¿no? La verdad es que yo estoy acostumbrado a otro tipo de máquinas y este no me agrada tanto, digamos. Pero seguramente a otras personas sí les hará cómodo una máquina con estas dimensiones, pero como dije, no es tan potente que digamos, y las cuchillas no sé cuánto van a durar. Tampoco no sabría cuánto va a durar el motor. Vamos a escuchar un poco cómo suena. Esa es la máquina, ese es su sonido y la potencia. Para tener una referencia, pongamos una Heater, que ya la Heater es un poco débil. Bueno, no es tan débil, tiene 7000 revoluciones por minuto, pero eso es lo que dicen ellos, ¿ok? Lo que promete la máquina es otra cosa. Yo no la uso para quitar peso, simplemente directamente para hacer líneas con las cuchillas de fábrica. La diferencia se siente. Parece una máquina a punto de descargarse y está completamente cargada.
Otra cosa feo que le vi a esta maquinita es que el modo de encender es aquí. O sea, en una parte demasiado incómoda. Imagínate que tú trabajas con una mano. Obviamente que trabajas con una mano, pero al momento de encenderla, o la apoyas con la tienes con la otra mano para encenderla, o tendrías que hacer todo este movimiento para aprenderla. Quería pasar por aquí para dejarles ese video y así ya pueden salir de esas dudas, ya que tipos de máquinas así no valen la pena. Si estás comenzando, tampoco vale la pena. Hay muchas más opciones, créeme que hay muchas más opciones por esos precios. Y aunque si estás comenzando, tienes que invertir un poquito, ok. No todo vas a encontrarte muy barato, vas a esperar que te regalen, o quizás a tus exigencias, ¿no? Tienes que invertir un poquito como tal. Ahórrate en comprar ciertos lujos y mejor invierte en lo que son las herramientas de trabajo. No olvides suscribirte, estoy preparando nuevas cosas. Espero que se suscriban. Veo bastantes personas que ven el video y no se suscriben. Suscríbanse para que ayuden al canal, para que yo pueda seguir, ¿no?, trayendo nuevas cosas, que voy a traer algo muy interesante también. Y ya nos veremos en el próximo video. Así que ya sabes, dale like y suscríbete.